Motoneta se restauró. Ahorita les dejo unas fotos de cómo estaba anteriormente y pues se le hizo mucho trabajo y quedó muy bien. Lo primero que podemos ver pues es el color, que el color es un gris mate de, pues es primer. Así la dejó en primer y la verdad que se ve muy bien. Un gris mate que combina con lo demás todo que es negro. Cuenta con un motor de 150 centímetros cúbicos, 4 tiempos, a carburador y transmisión automática de variador. Cuenta con freno de disco delantero. En la parte trasera trae freno de tambor, pero pues ya estamos pensando en hacerle la adaptación a freno de disco en la parte trasera también. Por cierto, los rines se pintaron de negro brillante. Como pueden ver aquí, esta parte tiene como para meter una botella de agua o algo así, ahí debajo del manubrio. Puede ser muy útil para algunas personas. La cajuela que se abre así, desde aquí. Y pues es muy, pues es lo normal, de tamaño es lo normal para una motoneta. Otra cosa que le puso es el asiento nuevo y también le puso esta malla que es como de accesorio. Esta te ayuda para cuando la dejes mucho tiempo en el sol, pues no se calienta el asiento, o en la lluvia pues no se moje también. Es una malla de accesorio y pues se siente muy bien. Otras cosas que se le metieron nuevas fueron accesorios como los puños, los mandos, el caliper, muchas piezas del motor, pues prácticamente está nuevo el motor. Las llantas también se le metieron nuevas, son unas Michelin Bumper. La medida es, no sé si alcancen a ver ahí, pero es 130 90 10, rin 10, y pues la verdad son más anchas que las que trae originalmente. Son tipo como deportivas de pista. Con estas se pueden curvear muy bien y pues acá mi compa sí la curvea chido. También le pintó ahí las letras de Michelin con pintura blanca, especial para eso, de las llantas. Entre algunas modificaciones podemos ver la parrillita. Normalmente llevan como una parrillita en los faros, como una reja, pues se la quitó, y este tubito se lo recortó. Normalmente viene doble, viene como así, de aquí hacia acá por arriba, el tubo,
pero también se lo recortó. Otra modificación que podemos ver, que la verdad yo nunca la había visto en una motoneta de estas, es la salpicadera. Se la puso como de una moto más deportiva. Ahora sí que se rifó la adaptación. Hizo la base ahí, agarrada a la transmisión. Y pues ahí quedó su salpicadera. La verdad se ve muy bien. En la cámara como que no resalta mucho, pero aquí se ve muy muy bien. Y la verdad yo nunca lo había visto eso en una motoneta. Otra cosa que también le recortó aquí la salpicadera. Normalmente pues aquí lleva hasta acá abajo, pero pues ya lo recortó. A mí me gustó mucho cómo se ve así. Otra modificación, como pueden ver ahí, está recortada la tapa donde va el clutch, ahí en la transmisión. Esto se hace para pues un mejor enfriamiento, y la verdad que a mí me gusta mucho cómo se ve. Se recorta de aquí, de esta parte, y deja libre todo esto que es el clutch. Así pues evitas que se sobrecaliente. Y la verdad me gusta a mí cómo se ve. Ya las hemos usado así mucho tiempo, varias motonetas, y no hemos tenido ningún problema. Por ahora pues eso es todo lo que trae la motoneta, pero le pensamos hacer más modificaciones. Por ejemplo, el amortiguador pues trae uno que es como el original, pero le pensamos poner uno de gas reforzado para que se vea mejor y amortigüe mucho mejor. La patita también le vamos a meter una de accesorio para que quede más bonita que la original. El motor pues probablemente lo hagamos alargado para que quede más hacia atrás. También la va a modificar para que corra más. Ahorita tiene un promedio de velocidad final de unos 100 kilómetros por hora. Y la verdad a mí me gustan mucho cómo jalan estas, las WS de Italika. En motonetas pues son las que más me gustan cómo jalan. Y se sienten ligeras y que levantan rápido su velocidad. También el escape sigue siendo el original, pero pues le piensa poner uno de competencia. Con eso pues te ayudaría a desbocar un poquito mejor, se sentiría mejor la potencia, y pues ya en conjunto con muchos otros accesorios pues tendrá más velocidad la motocicleta, todavía se seguirá viendo mejor. Y pues así vamos a seguir modificando, metiéndole accesorios. Ahí está encendida la moto. Vamos a poner el micrófono en el escape para que vean cómo se escucha. Es el escape original, solo tiene algunos agujeros, está perforado para que desboque un poquito mejor. Pero como les digo, aún así se lo van a cambiar por uno de competencia. A ver si pueden escuchar bien. Pues ahí está la motoneta, banda. Apoyen este video si quieren que siga subiendo más de las modificaciones que vienen próximamente de esta motoneta y de otras más. Dejen su like para que el video llegue a más personas. Suscríbanse y compartan con sus amigos en sus grupos. Ya se la saben. Somos Ibe.
Y en agradecimiento pues al compa tanque del motoclub Los Descarriados MC Pachuca por haberme prestado su moto.